suena música típica, la música de las montañas de los Alpes. Es muy parecida a la música de Tirol, la música así con muchos sonidos altos, con muchos instrumentos tradicionales. Es un motivo de fiesta importante, comienzo de otoño, es también al mismo tiempo comienzo de la cosecha. Por eso todo a la vez en septiembre casi todas las poblaciones o todas celebran esa fiesta tradicional con mucha carne asada, muchas barbacoas, mucha cerveza y mucho vino también. Aquí en la zona de los Alpes, la bebida típica aquí no es ni cerveza ni vino, es el agua ardiente. Los diferentes llamados schnapps, que son agua ardiente de unos 40 grados o 36 o 40 grados, hechos de todo tipo de o fruta o de cereal tipo vodka, hechos de manzana, de ciruela, de pera, de uva. Por ejemplo, el agua ardiente más famoso de Italia, y eso es también muy típico del norte de Italia, que es la grappa. Grappa es agua ardiente de vino, de uva. Nosotros estamos dentro ya del paso de San Gotardo. Aquí claramente se puede ver más o menos esa disposición. Estamos en un valle. Ese es el paso. Por aquí, antiguamente, desde la Edad Media, pasaba todo tipo de caravanas de comerciantes por aquí. Nosotros pasamos ahora ya por las carreteras mucho más modernas. Aquí abajo está el valle, aquí está la vida, están las casas, luego empiezan los bosques y ahí arriba también da para ver un poquito esos pastos o esos calvas, esos campos. Y ahí nosotros estamos siguiendo el trayecto también del río de montaña. Son los ríos de montaña son ríos que llevan mucha agua, un agua a velocidad muy alta, y normalmente son más turbulentas y menos claras, salvo algunos días de mucha claridad o solo en verano, porque el resto del tiempo esos ríos llevan muchos sedimentos que bajan de las montañas, sobre todo en la época de lluvia.